días. Buenas. ¿Cómo lo llevas? ¿Nerviosa? ¿Te ha dado tiempo a estudiártelo todo? Sí, pero como vamos a hacer un simulacro de la PAU, de matemáticas, estoy algo nerviosilla. Pero bueno, ¿y tú cómo llevas el tuyo? Pues un poco nervioso también, la verdad, porque tengo que aprobar este examen del IVA o si no, no apruebo el módulo de compraventa. Va, seguro que nos sale bien. Sí. Carolina, ¿cuánto tiempo sin verte por el instituto? Hola, ¿qué tal? Es que ya no vienes. Es que ahora estoy aquí, trabajando de administrativa. Pero tú no estabas haciendo segundo de ciclo superior de administración y finanzas. Claro, pero ya acabé, hice las prácticas de empresa aquí en Cable World y me quedé aquí trabajando y desde entonces aquí sigo. ¿Prácticas en empresa? ¿Eso qué es? Pues mira, te explico. Los ciclos formativos son 2 años y en el segundo año hay una asignatura que es la de formación en centros de trabajo, que esa se cursa en una empresa. Entonces tú vas, trabajas en la empresa y así demuestras los conocimientos que has adquirido y adquieres experiencia laboral. ¡Qué chulo! ¿Eso no lo tenemos en bachiller? Es que a nosotros nos enseñan una profesión. Pablo, ¿lo que estudias tú es lo mismo que ha hecho ella? No, yo estoy haciendo un grado medio de gestión administrativa y ella ha hecho el superior. Cuando termine de estudiar, decidiré si me pongo a trabajar con mi grado medio o si de lo contrario me pongo a hacer el superior como ha hecho ella. Aunque en realidad puedo acceder a cualquier grado superior de cualquier especialidad con el grado medio. Bueno, tú en realidad cuando acabes el segundo del grado medio también vas a hacer prácticas en una empresa y quizá tengas suerte y te contraten también. Pues espero que sí. Ale, nos vamos que toca a las 8 y tenemos examen. Hala, chicos, pues mucha suerte y no os copiéis, ¿eh? Madre mía, la chuleta. A ver, a mí lo que me animó a hacer el curso de Administración y Finanzas fue que previamente había estudiado el medio de gestión administrativa y pensé que si me seguía formando pues tenía más posibilidades de acceder al mercado laboral que únicamente con el ciclo medio. Mi experiencia en el centro y en el ciclo ha sido realmente positiva y satisfactoria, ya que el profesorado es excelente y he adquirido muchísimos conocimientos que me han venido genial para poder estar ahora mismo donde estoy trabajando. Cuando acabé el ciclo superior de finanzas decidí seguir formándome y accedí directamente a la universidad, convalidándome 4 asignaturas. Estoy estudiando ADE, Administración y Dirección de Empresa, y poquito a poquito pues me voy matriculando alguna asignatura. ¿Cómo nos hemos enterado de vuestro programa de hacer prácticas aquí? Pues realmente se han acercado los propios alumnos con su interés. También se ha dado el caso en que se presenten los profesores con esa intención de hacer llegar aquí a sus alumnos. Como ya hemos contratado alumnos que provienen del programa vuestro, la valoración que hacemos nosotros como empresa y en este caso en el departamento comercial, que es donde se han incorporado los alumnos, tenemos el caso de Carolina, tenemos el caso de Irene, también vienen prácticas otros alumnos, pues excelente la valoración, salen muy bien preparados, también incorporan a la empresa nuevas ideas, nuevos procedimientos que nosotros lo tomamos muy bien y lo ejecutamos con muchísimo éxito. Bueno, suerte en el examen. Nos vemos luego en la cantina. Suerte también. Hostias, la calculadora. No lo puedo creer. Hey, Abraham, ¿tienes una calculadora para el examen? Sí, tío, frenito para después del recreo. No te preocupes, luego a la cantina nos vemos y te la devuelvo. Gracias, tío. Bueno, hoy nos vamos a dar aplicaciones informáticas.
porque ha venido un alumno de este centro a daros una charla. Se llama Brian. Y como vosotros, fue alumno de la Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos. Bueno, cuando quieras, Brian. Hola, chicos. He venido a contaros mi experiencia en este centro como alumno de la Formación Profesional Básica de grado medio y de grado superior, que es lo que estoy cursando ahora actualmente. Bueno, cuando estaba en la ESO tenía un poco de dificultades para... Yo entré en la FP Básica porque tenía dificultades para estudiar. Entonces, un día normal, vino la psicóloga a buscarme a clase para llevarme a su despacho. Entonces me recomendó que hiciera la FP Básica para poder sacarme el graduado. Y entonces yo acepté ir a la FP Básica. Después de la FP Básica, me decidí a hacer grado medio de gestión administrativa durante 2 años. Después de sacarme el título de gestión, paré 2 años para trabajar y amigos, familiares me animaron a hacer el grado superior de administración y finanzas. Entonces me animé a hacerlo, me matriculé y actualmente estoy cursando grado superior de administración y finanzas. Yo recomendaría estos ciclos a cualquier persona porque aprendes cosas de todos los departamentos que contiene una empresa y así tienes muchas más posibilidades de encontrar trabajo. Bueno, y esto es todo lo que os tenía que contar hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Brian. Ha sido muy interesante la charla y yo creo que ha sido súper motivadora para ellos. Muchas gracias, ¿eh? De nada, hombre, es un placer. Nos vamos a ver luego, después. Ahora tengo clase con de empresa en el aula con segundo grado medio. Luego nos vemos. Sí, yo también me voy, que tengo inglés técnico con Octavio. Pues nada, hasta luego. Vamos para allá. Muy bien, por favor, sentaos cada grupo con su ordenador y con vuestra empresa. Adelante. Mandy, ¿qué tal? ¿Por dónde vas? Bien, estoy contabilizando una compra de material en el Conta Plus y luego tengo que comprobar el saldo del banco y sacar el balance de situación de nuestra empresa para analizar los resultados económicos. Ah, perfecto. Si necesitas ayuda, me lo dices, me avisas. Vale. Aitor, ¿y tú qué tal? Pues aquí estoy, Javier, con Dominasol. Preparando la nómina de este mes. Muy bien. Y además estoy terminando el contrato de un nuevo trabajador. ¿Y qué contrato habías pensado hacer? Pues había pensado un contrato en prácticas, porque acaba de terminar un ciclo formativo. Ah, genial, muy bien. Uh-huh. ¿Y tú, Nerea, qué tal? Estoy rellenando el modelo 303 del IVA desde la página web de la Agencia Tributaria. Nada, perfecto, muy bien. Si tienes alguna duda, me la preguntas. Vale. Muy bien, genial. Por cierto, ¿habéis pensado qué queréis hacer cuando terminéis este ciclo? Sí, claro. Todas las empresas necesitan un administrativo, así que podemos encontrar un puesto adecuado a lo nuestro. Muy bien, Héctor, tienes razón. La verdad es que como aquí aprendes contenidos de administración pública, contabilidad, ofimática, mecanografía, laboral, fiscal, incluso calcular un préstamo, podemos optar a cualquiera de estas ramas. Sí, verdad, es un ciclo muy completo. Incluso también podemos opositar para algún organismo público como el ayuntamiento. Es verdad, tiene muchas opciones, muchas posibilidades y muchas interesantes. Toma, Abraham, gracias por dejarme la calculadora. Ah, tío. Oye, vosotros no sois de su clase, ¿no? No, nosotros somos del ciclo de automoción. Yo estudio en el grado medio de electromecánica de vehículos. Yo el grado medio de carrocería. Yo el grado medio de maquinaria. ¿Y qué diferencia hay entre ellos? Nosotros, por ejemplo, en electromecánica de vehículos aprendemos a hacer todo tipo de reparaciones mecánicas, eléctricas y electrónicas de los vehículos, como la reparación de motores, frenos, direcciones, iluminación, todo ese tipo de cosas.
Nosotros en carrocería no nos centramos en la parte estética del vehículo. Chapa, pintura, hacer reparaciones. Hacemos también cambios de puertas, cambios de lunas y pintamos y damos brillo a un coche. Nosotros en maquinaria hacemos exactamente lo mismo que en vehículo, con la diferencia de que la maquinaria es más grande y está vinculado más a toritos, camiones, que difieren un poco de la mecánica de vehículos. Ah, qué interesante. Pablo, ¿qué tal te ha salido el examen? Yo creo que bien. ¿Y el tuyo qué tal? Era difícil, pero creo que bien también. Vamos a almorzar, que nos lo hemos ganado. Venga, chicos, ¿os venís? Sí, claro. The friends are around me, and I am feeling lonely. Independencia. Experiencia. Aprendizaje. Trabajo. Iniciativa. Profesionalidad. Futuro. Motivación. Compañerismo. Faces from there.